Hola a todos, yo soy Elías y el día de hoy les traigo la review de esta nueva impresora de resina de Hellbot, la Apollo Pro. Y sin más, empecemos con la review. Primero que nada, decir que Hellbot está haciendo las cosas muy bien recientemente con el lanzamiento de la Magna SE, que es un maquinón. Y que si no lo han visto, el review se los dejo en las tarjetas de aquí arriba. Y ahora, con este lanzamiento de su más reciente y renovada Apollo Pro, ya anteriormente la marca contaba con una impresora de resina, la Apollo, y ahora evoluciona para dar un paso adelante en el campo de la impresión en resina. Bueno, pues ahora nos presenta esta impresora con una pantalla LCD monocromática de 2K con tecnología DLP. Esto se traduce en mayor rapidez de impresión y mejores resultados en cuanto a calidad. Y al ser una pantalla LCD, también los tiempos de reemplazo y mantenimiento se extienden un poco más. Puedes usar cualquier resina que tenga una longitud de onda UV de 405 nanómetros. Tiene su estructura completamente en aluminio que le da mayor robustez, pero conservando su ligereza. La verdad me gusta mucho la parte estética y sobre todo me gusta mucho la cubeta o la tapa que incorpora para la protección de los rayos UV externos. Y es que es de un verde que resalta mucho y que le va bastante bien. Y no es la típica impresora como las que ya tanto hemos visto con sus cubiertas rojas o naranjas. Tal vez es solo un detalle estético y muy personal, pero de verdad que me gusta mucho. Cuenta también con su puerto USB donde estaremos ingresando todos nuestros archivos. Aquí sí tal vez me hubiera gustado que incorporaran el puerto en la parte frontal para tener un fácil acceso, ya que hasta ahora no he visto muchas impresoras que lo tengan y sería un buen detalle a tener en cuenta. Claro, no cuesta nada estirar un poco más la mano y colocar la USB. Incorpora en la parte trasera del enchufe o adaptador de corriente la rejilla donde saldrá el aire filtrado gracias a su filtro de carbón activo y en la parte delantera incorpora un botón de encendido bastante cómodo. En la parte de adentro encontramos su plataforma junto al eje Z y señalar aquí también que su plataforma se ve bastante sólida, toda en metal y con un solo tornillo para ajustarla al eje, que eso también es muy cómodo y le da bastante estabilidad. El tanque de resina o VAT está hecho de igual manera en aluminio, con sus marcas para la resina que nos indicará los mililitros empezando por 140, 170, 225 y el máximo 285 mililitros. Su proceso de nivelación es bastante sencillo, simplemente aflojar 4 tornillos, hacer la calibración con la técnica de papel, ajustar la altura en Z y offset y listo, así de sencillo. Su pantalla es una pantalla color muy intuitiva. Y un detalle que se agradece es el idioma, ya que incluye chino y español. Todos los menús los encontrarás en español y fácil de interpretar. Cuenta con una pantalla LCD monocromática de 2K de 1420x2560 y tiene un volumen de impresión de 130x82x160. Un buen volumen para impresoras que están en este rango de precios. Ahora veamos algunas impresiones y les doy mis conclusiones en cuanto a esta impresora.
Y bueno, ¿qué les ha parecido el nivel de detalle y calidad de impresión? A mí me ha parecido una excelente máquina. El detalle de impresión es bastante bueno y la velocidad aún mejor. Como saben, yo he estado trabajando con la impresora Boxer Aproxima y si bien imprime con una calidad extraordinaria, es cierto que mucho más lenta que la Apollo Pro. Al igual que me ha sorprendido para bien que la Apollo Pro es bastante silenciosa al imprimir, simplemente la dejé imprimiendo y no noté ningún ruido. Otra ventaja que puede notarse es su filtro de carbono, y bueno, aquí sí mencionar que no alcanza a disimular por completo el olor de la resina, pero es bastante útil. Aquí sí recomendaría tal vez comprar unos filtros portátiles en caso de tenerla en un lugar que no esté tan bien ventilado, para así filtrar los olores y gases que se pudieran desprender de nuestras impresiones. Otra ventaja que noté fueron los perfiles de impresión que proporciona Helbot. Me funcionaron de maravilla y no tuve ningún problema. Aquí ya si nosotros queremos personalizarlos y tal vez hacer pruebas con diferentes tiempos de exposición y velocidades, altura de capa, podemos hacerlo sin ningún problema en Chitubox. Como un paréntesis, decir que al principio no pude imprimir mis piezas laminadas con Chitubox, ya que yo estaba acostumbrado al formato .fdg, y esta impresora no lo lee, pero no hay ningún problema, solo tener en cuenta que al guardar nuestros modelos laminados tengan el formato .ctb. Ah, y no olviden que todas sus impresoras incluyen un curso de introducción donde estaré compartiendo contigo mi experiencia y mis conocimientos en este increíble y apasionante mundo de la impresión 3D con resina. Como desventajas, tal vez solo el no tener el puerto USB en la parte frontal, pero bueno, eso ya es algo más personal y que no afecta en nada el rendimiento. Sin duda una excelente apuesta de Helbot en el campo de la resina y que renueva por completo su gama de productos, ya que integran también Octopus, la estación de lavado y curado, que sin duda es un excelente complemento y también incorporan una nueva línea de resinas. Helbot nos trae una impresora fácil de usar, fácil de entender y bastante rápida, que nos da piezas de excelente calidad. No sé ustedes, pero a mí me gustó demasiado y como le dije a la gente de Helbot, ese color verde creo que le va muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios qué les gustaría que imprima en próximos videos y qué prueba les gustaría hacer para sacar al máximo de esta impresora. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y dejen su like. De nuevo, muchas gracias por ver un video más de este canal. Déjenme en los comentarios sus dudas y preguntas que en un próximo directo estaré respondiendo a todos sus comentarios. Muchas gracias de nuevo, yo soy Elías, les deseo excelentes impresiones y adiós.